Hola amigos de Android World Bolivia, nuevamente Dr. Love con ustedes, trayéndoles el primer Flash Review de esta su página dedicada a lo que es la tecnología, la música y mucho más. En este caso vamos a hacer el Flash Review de un dispositivo que nos ha llamado mucho la atención por sus capacidades técnicas, su costo y principalmente las oportunidades que brinda para el usuario. En este caso hablamos de la empresa LG. Todo lo que es el dispositivo 4X HD, un dispositivo que en nuestro país lo podemos encontrar con un precio aproximado de 430 a $450, dependiendo del lugar donde ustedes lo adquieran. Y pues bueno, vámonos rápido a ver qué es lo que tiene este equipo que ofrecernos. Pues en primer lugar lo que tenemos es evidentemente un menú de acceso rápido, pues un menú que lamentablemente, como pueden apreciar, no lo hemos podido encontrar en el idioma castellano, algo que ciertamente les causará algún tipo de molestia para algunas personas, pero sin embargo, al tratarse de un equipo con sistema operativo Android, no varía mucho en lo que significa su funcionalidad. También tenemos el cable USB, un cable universal de lo que ya es conocido en nuestro medio para los dispositivos Android. Dicho cable cuenta con su cargador, un cargador de viaje bastante compacto, bastante elegante y pues que nos da una funcionalidad al nivel de la empresa LG. También contamos con lo que son los correspondientes auriculares, con una entrada o más bien dicho con un conector de 3,5 milímetros, un conector universal, y pues lo interesante de estos auriculares es que vienen con chupones en la parte de las bocinas, algo que a mi parecer es bastante interesante y bastante útil al momento de que una persona está caminando o está haciendo ejercicios, y pues los auriculares que no tienen este sistema son un poco más incómodos y se van saliendo del oído del usuario. Finalmente, lo más resaltable de este equipo es lo que es los stickers del sistema NFC LG Tech Plus. Estos stickers nos permiten utilizar este sistema NFC de una manera bastante interesante que la vamos a estar analizando en un siguiente video. Ya cuando nos vamos a lo que significa el análisis propiamente del dispositivo, tenemos que este es un dispositivo de gama alta, toda vez que el mismo ha entrado en la dura competencia del 2012 con lo que son los dispositivos como el Samsung Galaxy S3, el HTC One X y otro tipo de dispositivos similares. Un dispositivo con un procesador Quad-Core bastante muy bien trabajado, tiene un procesador Nvidia Tegra 3, y pues hablamos de una pantalla LCD True HD, es una pantalla touchscreen capacitiva, bastante bien trabajada de la misma manera. Una cámara de 8 megapíxeles que se encuentra en la parte posterior del equipo, cuenta con el respectivo LED y pues una cámara que nos permite grabar en alta definición. Una cámara frontal de 1.3 megapíxeles, hubiéramos esperado una mejor oferta en la cámara frontal de lo que es esta empresa LG, sin embargo, bueno, una cámara que de la misma manera nos permite grabar en alta definición. Ya cuando hablamos de la descripción del equipo propiamente, un equipo bastante bien trabajado, un diseño muy elegante en criterio personal. La parte trasera es un elemento plástico, sin embargo, un detalle bastante interesante lo que es el acabado en alto relieve que al tacto se siente bastante bien. En los costados un terminado con dos franjas plateadas muy bien trabajadas y al centro de las dos franjas, como pueden apreciar ustedes, un alto relieve muy 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 elegante. El botón del volumen, tanto para bajar como para subir, muy bien camuflado. Ahí también se puede apreciar el detalle de este equipo. En la parte superior cuenta con el botón de encendido, la entrada 3.5 de los auriculares, un micrófono que nos va a servir también para lo que es la función de la cámara en base al manejo con voz. En la parte trasera inferior tenemos lo que es el parlante, un parlante que nos proporciona un sonido bastante bien trabajado. Y finalmente en la parte inferior se tiene la entrada para el cable USB y un micrófono más, que es el micrófono para las llamadas. En cuanto respecto a la parte frontal de este equipo,
muy elegante. El mismo no cuenta con botones físicos, sino que son botones touchscreen, los mismos que se encuentran muy bien iluminados para el uso de el usuario. En la parte superior derecha encontramos lo que significa la cámara, como ya hemos dicho, de 1.3 megapíxeles. En la parte central se encuentra el auricular propiamente, un sonido bastante interesante. Y finalmente en la parte izquierda tenemos lo que es el sensor de proximidad y de luz, que hemos visto un trabajo nada fuera de lo normal ni nada extraordinario en comparación con otros dispositivos. Debajo del parlante tenemos lo que es el logo de la compañía en un acabado plateado, bastante elegante para todos ustedes. Y pues ya cuando hablamos del sistema operativo en general, un sistema operativo Android, en este caso hablamos del sistema operativo Android Ice Cream Sandwich, que pues dentro de lo que significa el manejo propiamente del equipo, no hemos tenido mayores problemas. Hemos visto que el subtrabajador, su procesador, más bien dicho, Nvidia, trabaja de manera muy eficiente. Nos gustó mucho los efectos que tiene este dispositivo, que va a ser objeto de análisis en un posterior video. Y pues, bueno, un dispositivo que ciertamente tiene funciones interesantes, como es el Quick Memo, que lo vamos a analizar igual en el video correspondiente. Y un dispositivo que ciertamente, en virtud a lo que son el costo, pues, esencialmente, nos ha llamado de sobremanera la atención. Tiene algunas falencias que las hemos podido identificar y las vamos a analizar, pero frente a todo esto, es un dispositivo sumamente recomendable para todos aquellos que buscan un dispositivo de alta gama y principalmente con un precio bastante accesible y un rendimiento de acuerdo a las necesidades de cualquier persona. Bueno, amigos, eso ha sido todo por este primer flash review. Más adelante vamos a estar haciendo el análisis completo ya de lo que es el software de este equipo LG 4X HD. Y pues nos vemos en el siguiente video. No dejen de darle un me gusta y suscríbanse al canal para apoyarnos y seguirnos además en nuestras redes sociales. Gracias, chao.